contaré una historia que me fue contada. Una historia que vino de padres a hijos desde el siglo XVI en la antigua Londres. Tal vez sea historia, tal vez solo una leyenda, una tradición. Tal vez sucedió y tal vez no, pero sí pudo suceder. La historia empieza con un hecho afortunado que llevó la dicha y la celebración a todo Londres. Un hijo le había nacido a Enrique VIII. Le pusieron Eduardo Tudor y por decreto real fue nombrado príncipe de Gales, duque de Cornwall. La dicha del pueblo fue casi tan grande como el júbilo de su rey. La sucesión de los Tudor había sido asegurada. Aunque pocos se dieron cuenta, otro bebé nació a la misma hora del mismo día en una familia de mendigos de la corte Offal en Pudding Lane. Y por una misteriosa coincidencia, los bebés nacieron idénticos. Como siempre, lleno del barullo de la gente, se encontraba el histórico Puente de Londres. Aquí, el mendigo Tom Canty creció día a día. Su padre insistía en que fingiera ser cojo para mendigar. En esa época, por decreto, la mendicidad era un crimen, y aún los crímenes menores podían llevar a la pena de muerte. Un cuarto, gentil señor. Un cuarto, gentil dama. Apiádense de un pobre niño que vino cojo al mundo. Solo un cuarto de penique. Piedad, gentil hombre. Tom había aprendido una forma de huir de su sórdido ambiente. Dejaba que su imaginación moldeara sueños de una vida mejor. ¿No tienes hogar ni familia, hijo? ¿Perdón? Dije que si no tenías ni hogar ni familia. Solo un padre frágil que no puede trabajar. Era una fortuna. Tres medios peniques. Uno para su padre ebrio, uno para entregar en secreto a su pobre madre, y uno para su amigo y benefactor, el padre Andrew. Aun cuando veía jugar a otros muchachos que no tenían que mendigar, Tom no sentía envidia, porque los sueños que había fraguado eran más gloriosos que los juegos que jugaban. Él se veía mimado y viviendo en el lujo, rodeado de sirvientes, todos haciéndole reverencias y atenciones. Nada podía ser más hermoso que esto. Mientras tanto, en el palacio de Westminster, a unas 2 leguas de distancia, estaba el príncipe de Gales, pero con sueños muy diferentes. ¡Qué maravilloso sería ir y venir a placer, jugar con otros muchachos de su edad, ser un humano común y corriente! ¡Alteza! ¡Alteza, por favor! ¿Quién es? Soy yo, padre Andrés. Adelante. Hola, Tom. Hola, padre Andrés. Esto es para usted, padre Andrés. Eres generoso, pero no, debes dárselo a tu madre. Tengo uno para ella. El mío también es para ella.
¿Con mi bendición? No, 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 Tom, le hace más falta a ella que a mí. ¿Te demoraste hoy? ¿Qué travesuras has hecho? Miraba a unos muchachos jugar. ¿Qué jugaban? No lo sé, pero hice como si yo también jugara. Era el príncipe. ¿El príncipe? Convoqué a consejo de guerra. Envié a mis fuerzas a una cruzada. ¿Y qué entonces cree que hice? ¿Qué entonces cree? Alteza, has tenido un día muy fatigado. Quizás hiciste historia, pero muchacho, no solo faltaste a tu clase de latín, sino que olvidaste tu gramática. ¿Qué entonces cree que hice? ¡Qué horror! Perdone, padre Andrés. ¿Qué cree que hice entonces? Pero no tiene importancia, es solo de mentiras. Lamento lo de la clase, pero es que el tiempo voló y... no me di cuenta. Sí, te entiendo. Un día, una vida, es lo mismo, el tiempo vuela y nadie se da cuenta. Luego, otro día, otra vida. A dormir, Tom. Padre Andrés. ¿Sí? ¿Cómo es el príncipe? Oh, es un niño, igual que tú. Es de tu misma edad, exactamente. ¿Ah, sí? Qué extraño, tenemos el mismo cumpleaños. Si algún día lograra yo verlo. Pero es un príncipe de la nobleza. No solo ennoblece la cuna, Tom. Tú también quizás puedas ser noble. ¿Cómo? Estudiando, aprendiendo. ¿Usted cree? Sí, si no dejas de estudiar. Nunca, padre, lo prometo. Siempre estoy aquí. Anda, Tom. Descansa. Buenas noches, padre. Dios te cuide. ¿Dónde está ese ocioso hijo bueno para nada, eh? No lo sé. Tal vez esté con el padre Andrés. Ah, el padre Andrés. Sacerdote. Estudiando, aprendiendo. Será la ruina del muchacho. No sé nada. Y es tu culpa por meterle esas ideas en la cabeza. Llegas al fin y hurtadillas, ¿eh? Y sin dinero, ¿verdad? ¿Tienes miedo de la paliza que te daré por perder el tiempo? Peniques, así que puedes trabajar si quieres. Bien. De ahora en adelante me darás 3 medios peniques al día, ¿me oyes? O te atizaré como a un perro. Ah, deja tranquilo al muchacho. Quieres robar a tu padre, ¿verdad? Eso es lo que el padre Andrés te enseña. Ya verás cuando regrese, te enseñaré algo diferente. Me lo oculten. Ya lo sé. El fin se acerca. Pero no moriré ante el maldito traidor de Norfolk. ¿Qué hace el Parlamento? ¿Han dado la orden? Sí, Majestad, he dado la orden. Los nobles del reino están ahora en el tribunal, donde al haber confirmado la sentencia del duque humildemente esperan tu venia en este asunto. Ayúdenme. En persona iré ante el parlamento y con mi mano sellaré la orden que me deshará de ese... He añorado esta dulce hora de venganza y ahora se presenta tarde y se me arrebata ese placer. Pero vayan. Vayan, que otros efectúen el oficio. Pondré en uso el gran sello para que antes del ocaso de mañana me traigas la cabeza del duque para que la vea. Se cumplirá, Majestad. Con la venia, Majestad, pero tienes que ordenar que el gran sello me sea devuelto para poder cumplir con tus órdenes. Pero tienes el sello. ¿Quién lo custodia más que tú? Perdona, Majestad, pero me lo quitaste hace 2 días.
Si así es, ¿qué hice yo con él? ¿Puedo sugerir, Majestad, que se lo diste en custodia a su Alteza el Príncipe? Sí, es cierto, ahora lo recuerdo. Bien, vayan por él de inmediato. El tiempo vuela, ¿qué esperan? ¡Corran! ¡Abra paso al ministro de Justicia! ¡Abra paso al ministro de Justicia! ¡Abra paso al ministro de Justicia! Me manda tu padre el rey. Es un asunto de suma urgencia, un asunto de vida o muerte. Su Majestad requiere que le des el sello de inmediato. ¿Dónde lo pusiste? ¿Ha dicho sello, milord? ¿Qué es un sello? Yo jamás he visto nada parecido. No es el momento de bromear. ¿Dónde lo pusiste? No lo puse en ningún lado, milord. Ni siquiera sé cómo es un sello. ¿Que no sabes cómo es, eh? Puedo creerlo. ¿Para qué es, milord? ¿Que para qué es? ¿Que para qué es? Se te ha dicho su uso cientos de veces por un edicto real. El rey no reina de palabras, sino por escrito. Ningún mandato real es válido si no lleva el sello. Y si no lo encuentro lo antes posible, el duque de Norfolk no podrá ser decapitado. Y tú no podrás ser nombrado príncipe de Gales. Por favor, señor, no quiero ser nombrado príncipe de Gales. ¿Y por qué quieren decapitar al pobre del duque de Norfolk? Has perdido los sentidos, ya no lo dudo, sobrino. Debo recordarte que el duque de Norfolk y su hijo piensan usurpar el trono a la muerte de tu padre. Se los obsequio. Eso es traición, sobrino. Pero el padre Andrés, que vive cerca de... ¡No se te ha dicho que nunca hables de...! Mi buen señor, solo quería decirle que el padre Andrés dijo que el duque de Norfolk fue vencedor de Folden Philly, que es el más noble de todos los nobles. Si tu padre el rey escuchó esas palabras, sobrino, hasta tu principesco cuello estará en grave peligro. ¿A dónde me llevas? A la posada donde duermo. Pero debo regresar a Guildhall y descubrir a ese impostor. Pero poder entrar a Guildhall esta noche es imposible. Tú mismo lo has constatado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tal vez tú comprendas cuán peligrosa y desesperada es mi angustia. Razón de más para ser cautelosos. Acompáñame. Hay que comer algo. Y en la mañana lucharemos tú y yo juntos. ¿Qué dice a eso tu imaginación real? Creo que será lo más conveniente. Y para ser sincero, quiero comer. Tengo hambre. Claro, yo también. Espera. ¿Conoces el camino al Palacio de Westminster? Con los ojos cerrados. Entonces mañana regresaré a Palacio y tú me llevarás. Y mi espada te protegerá. Miles Hendon, a tu servicio. ¡El rey ha muerto! ¡El rey ha muerto! ¡El rey ha muerto! ¡El rey ha muerto! Sí, murió hace una hora. Por eso tanta gente en Guildhall. ¡Qué bueno que murió el verdugo! Tal vez era verdugo para otros, pero siempre fue bueno y amoroso conmigo. Fue uno de los reyes más grandes del país. Era luchador, esgrimista, cazador. Muchacho, era gigante entre los hombres. ¡Que vive el rey Eduardo! ¡No!